El equipo de veteranos Los Palacios, que juega en Primera División Aljarafe, disputó este pasado sábado un nuevo encuentro con un resultado negativo para los locales, que perdieron por 0-2 frente al Club Deportivo Mairena. En el minuto 20 de la segunda parte, el árbitro del partido expulsó a un jugador del equipo palaciego, el Chavo, que le mostró la segunda amarilla. Una expulsión que el equipo lo notó al jugar casi toda la segunda parte con un jugador menos. El próximo partido de los Palacios Veteranos se disputará este próximo sábado, 27 de octubre, a las 7:30 de la tarde, en el Municipal San Sebastián contra la Unión Deportiva Loreto. Y el jueves 1 de noviembre, a las 11 de la mañana, en el Municipal Marismas, se jugará el partido aplazado de la segunda jornada contra el Kansas City. Por otro lado, cabe recordar que la Liga en Primera Aljarafe comenzó a finales de septiembre. El primer partido de los Palacios Veteranos se perdió contra el Club Deportivo Nervión, que se negó en rotundo cambiar la fecha del encuentro que coincidía con la Feria de los Palacios. Y en la tercera jornada se finalizó con empate a 2 ante el Resto de América.